vamos a seguir. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una que se llama Adoración. Esa es mi vecina. ¿La nocturna? Mi vecina Dori. ¿Nocturna mi vecina Dori? Sí. Que no, que muy decente. Que a las 8 de la mañana la veo yo tender la ropa todos los días. Es que muy limpia ella. Tú no eres mi vecina Adoración. ¿Y tú quién eres? Uy, esto no son la Adoración que yo digo, ¿eh? Esto, ¿ustedes quiénes soy? Bueno, nosotros somos otro tipo de Adoración. Somos la Adoración Nocturna. La Adoración Nocturna, os voy a contar un poquito la historia, ¿vale? Lleva más de 100 años en España. Se divide en secciones y, bueno, y en toda España hay una sección en Talavera de la Reina, ¿vale? ¿En qué consiste la Adoración Nocturna? Son turnos, como su nombre indica, se hacen durante la noche, ¿vale? Son turnos de una hora en el cual hay un grupo, tanto de mujeres como de hombres, que se pasan toda la noche adorando al Señor. ¿Para qué adoramos al Señor? Lo primero, para reparar su corazón, ¿vale? Por todos los pecados que cometemos y se cometen contra su corazón. Y segundo también, y muy importante, pedir por España, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en la parroquia hay, como he dicho, hay dos turnos, el de hombres y el de mujeres. El de hombres, normalmente hacemos un turno de adoración los primeros viernes de mes. Entonces, todo aquel que quiera pasar una noche adorando al Señor, que no tenga miedo y nos lo diga, que puede participar perfectamente, ¿vale? Y bueno, no sé qué más deciros. Es un acto de adoración muy sencillo en el cual, pues eso, intentamos reparar y hacer un pequeño sacrificio que siempre cuesta estar durante la noche adorando al Señor para reparar su corazón, ¿vale? Y aquí en Talavera concretamente llevamos más de 100 años. O sea, yo no comencé, como es evidente, pero, pero hemos continuado. Pues nada, yo soy la representante femenina y os animo a todas las mujeres a que vengáis, que estéis un ratito. Se adapta, a ver, me va a matar don Santiago, pero se adaptan las horas. Yo sé que ahora mismo son mujeres que tienen muchas tareas, con familias, que estén enfermas o lo que sea, pues se adapta la hora perfectamente. Y bueno, nada, aquí esto no es un retiro como ni un... Esto es más bien venir a adorar al Rey de Reyes. A amar a Jesús y a enamorarnos de él. Muchas prefieren seguir el manual y leer con el manual, pero otras muchas, por ejemplo yo incluida, me reconforta mucho mirar el corazón de Jesús y estarle adorando pues la hora que me toca. Y bueno, pues nada, os animo a todas y espero que sea más grande, porque sinceramente España necesita mucho la adoración. España y bueno, y toda la problemática que hay a nivel mundial. Muy bien, un aplauso para ellos. Así que os animo a todos a participar también. O sea, todo lo que se va ofreciendo, ir pensando cada uno que nos pide el Señor. Fijaros que en la adoración nocturna ahora se está pidiendo, como sosteniendo desde la parroquia, todos los otros retiros de nueva evangelización. Se pone siempre sobre el altar pues los Emauses, los seminarios, los proyectos Amor Conyugal. Se reza siempre cada noche de adoración por todo lo que va a haber ese mes. Y por eso es un pulmón también de la parroquia y yo lo agradezco mucho.